Muy buena gente, ¿cómo están? Espero que muy bien. Y en el video de hoy les vengo a traer mi opinión sobre si renta pasarse de teclado y o de mando a teclado y ratón. Como saben, hay mucha gente que se pasó, en mi opinión. Yo me pasé también, estaba jugando con el joystick y me pasé a teclado. Ya como creo que hace un año o un par de meses. Y creo que me fue bien, o sea, creo que mejoré. Pero yo no era bueno en mando, o sea, hay directos viejos en mi canal que lo prueban, que yo jugaba en mando y que no era bueno, o sea, no era nada, nada bueno. Aunque hacía puntos en arena y todo, pero tampoco jugaba muy bien. Me pasé a teclado y ahora estoy mejorando bastante. Ahora creo que estoy en uno de mis mejores niveles en teclado y Fortnite, aunque no sé, igual sigo siendo malo, pero bueno, digo eso. Y esto es mi opinión, no es lo que tienen que hacer, no les voy a decir qué hacer. Esto es mi opinión sobre lo que yo pienso que cómo está la situación actual de Fortnite, si renta pasarse de mando a teclado y ratón o al revés. Y bueno, vamos a empezar. Vamos a empezar. Vamos a empezar hablando sobre el si renta pasarse de mando a teclado y ratón. En mi opinión, hoy en día, como está el Fortnite, hoy en día con el meta que hay en el juego de spamear, no sé, de spamear, de cubos y todo eso, para mí no es necesario pasarse de mando a teclado y ratón, porque bueno, eso creo que es al pedo, porque el teclado y ratón es muy bueno, está muy chetado, como la ruedita está muy chetado, pero el mando tiene muchas cosas como el L2, el que te va directamente. O sea, yo me pongo a jugar boxeo con mis amigos y los reviento jugando en mando, y en teclado a veces que no, porque el mando es como que es muy fácil pegar tiros con mando, y bueno, el teclado es mucho más meritorio pegar tiros y es más difícil. Pero bueno, eso digo, que actualmente creo que no renta pasarse de mando a teclado y ratón. Yo recomiendo que se pongan a perfeccionar sus mecánicas. Si pongan a perfeccionar sus mecánicas, si son muy malos en mando y quieren cambiar, o se están aburriendo el juego y quieren probar algo nuevo, capaz que sí les vendría bien pasarse a teclado y ratón. Pero bueno, si se van a dedicar más o menos al Fortnite competitivo y son buenos jugando en mando, no les recomiendo pasarse, porque sería perder todo un proceso que ganaste en mando, perder todo algo, y preferible perfeccionar tus mecánicas en mando y no pasarse a teclado y ratón, que es una cosa completamente nueva, completamente distinta. Pero también, si vos pensás que no puedes mejorar más en mando, si no ves que no progresas más, que siempre haces lo mismo, que siempre perdés por lo mismo, creo que ahí te podría recomendar pasarte. Pero bueno, si jugás bien en teclado y mando y te querés pasar porque se lo pasan todos, porque es de moda jugar en teclado o no, te recomiendo perfeccionar tus mecánicas en mando y seguir jugando en joystick. Ahora, gente, vamos a hablar sobre si es renta también pasarse de teclado a mando. Eso es otra cosa que muchos están haciendo ahora mismo con el L2, que está chetadísimo. Muchos streamers que yo veo lo están haciendo, muchos youtubers, muchos jugadores competitivos lo están haciendo, como Epic Whale, que antes jugaba en teclado, cuando estaba la World Cup estaba en teclado y ahora se pasó a mando, jugador competitivo, que ahora en mando juega locuramente bien también. Pero bueno, ahora vamos a hablar sobre ese tema. Bueno, vamos a empezar, gente. Yo creo que para pasarse de teclado a mando, no tenés que estar conforme con tu juego en teclado. Pensás que no podés mejorar porque, no sé, no mejorás, sos malo, errás muchos tiros, como es mi caso. Yo en mando tengo un aim muy bueno, pero en teclado tengo un aim muy malo. Pero bueno, en teclado sé editar y construir bien, y en mando eso me escasea mucho. No sé editar bien, me cuesta mucho. Las mecánicas en mando me cuestan mucho, y bueno, en teclado las mejoro. Pero bueno, en teclado tenés muchas más teclas para elegir, o sea, en teclado tenés muchas más configuraciones, muchas más teclas que vos podés ir tocando, mientras que en el mando solamente tenés los botones predeterminados y algunos tienen palanquitas atrás, pero bueno, eso es un mando pro, y no todos los tienen, pero bueno, y en el teclado creo que puede estar más chetado, como el tema de la ruedita, lo de reeditar, que es cosa que en mando no se hace, no puedes reeditas mucho más lento en mando. Pero bueno, yo creo que si tenés mucho muy mal aim, no sabés construir, o sea, te cuesta construir y te querés dedicar más o menos, sos bueno, pero no tanto, por así decirlo, y querés probar algo nuevo, querés mejorar, ahí te podrías pasar a mando, porque en mando actualmente no es difícil acostumbrarse. Pero yo te diría que al menos para pasarte a mando tendrías que haber jugado algo en mando. Si no jugaste nunca un juego en mando, nunca jugaste a Fortnite, un juego shooter en mando, nunca hiciste nada en mando, no agarraste un joystick en tu vida y lo compras para pasarte nada más, no te lo recomiendo, porque es difícil adaptarse a agarrar un mando. Hay gente que no sabe agarrar un mando
como tal, o sea, y si te pasas, a los que se pasan juegan Cloud, pero cuesta mucho adaptarse a eso, cuesta bastante. Y si hay gente que no toca un mando en su vida y se pasa, pero esa gente no va a mejorar mucho, yo creo que no puede mejorar mucho porque no sabe bien los controles y eso. Mientras que yo habiendo jugado un juego de estos, de Fortnite o Call of Duty, algún juego así, aunque sea para agarrar el joystick, un FIFA, algo para agarrar el joystick, creo que tiene más experiencia y sabe más o menos cómo mover los dedos y eso. Creo que eso también puede influir. Pero bueno, el teclado está muy chetado también. El teclado tiene, pues, mover la mano, donde vos pones la mano va el tiro, y eso es algo que los de mando no tienen. Los de mando vos tenés que ir moviendo con esto para apuntar y eso es mucho más difícil. Depende de tu sensibilidad. En cambio del teclado, si vos te ajustás en tu sensibilidad a la que vos te acostumbrás, podés disparar mucho mejor, podés dar todos los tiros, como los Pro Players que ahora pegan todos los tiros, parece que tuvieran L2 en el teclado. Y bueno, el teclado aparte hay muchas más configuraciones, puedes acomodarte el teclado a tu gusto, puedes comprarte lo que vos quieras para jugar en el teclado y eso, así que en mi opinión puede rentar o puede no rentar pasarse de teclado a mando. Si no jugaste con un mando en tu vida, creo que no te recomiendo, pero si ya jugaste en mando puede ser que te adaptes rápido a lo que es Fortnite en mando, pero bueno, en mi caso no voy a pasarme. Aparte el teclado muchísimo más cómodo, en mi opinión. Ahora me puse a jugar con el teclado medio doblado, como puse en el video. Me acostumbré a eso y ya no puedo volver al anterior, porque si lo pongo anterior como que me hace incómodo, me incómodo, y ahora ya me acostumbré así. Pero el teclado para mí es muchísimo más cómodo que el mando. Yo ahora me pongo a jugar en mando a veces y no me puedo pasar de vuelta, no puedo volver a jugar en mando porque me duele mucho las manos. Y en teclado para mí es muy bueno. Yo soy un jugador de muñeca en teclado, no soy un jugador de brazo porque no me acostumbro. No me acostumbro a mover el brazo, pero bueno, eso es el video de hoy, gente. Saquen sus conclusiones según lo que yo dije. No, digo, yo, vuelvo a repetir, yo no soy ningún profesional ni alguien que haya estudiado esto, nada. Yo solo digo mi opinión sobre cómo está la actualidad ahora mismo en Fortnite. Para mí el LoL está chetadísimo y hay que aprovecharlo al máximo si juegas en mando. Y si no juegas en mando y juegas en PC, también, o sea, también podés empezar a practicar en mando, o vas probando, vas cambiando, y eso te podría venir bien, te podrías mejorar. Y nada, gente, espero que les haya gustado el video. Péguenle un buen like para seguir haciendo este tipo de contenido, que bueno, es dar mi opinión sobre los temas de juego, sobre los metas, sobre las settings, por así decirlo, del juego. Y nada, espero que les haya gustado y nos vemos en el siguiente video. Chao.